Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto teneros reunidos en el día de hoy. Agradecemos este espacio a República Inmobiliaria para los temas mencionados en nuestras redes sociales. Primero, readecuación de oficinas y negocios para el nuevo normal. Segundo, medidas de prevención para el regreso a la nueva normalidad. Hoy nos está acompañando el arquitecto Óscar Solagaiztoa de Solís Colomer, empresa dedicada a la arquitectura. Y Alejandro Méndez, ingeniero industrial, auditor líder de Centro y Caribe para Intertec, empresa dedicada a proveedor líder de soluciones de calidad y seguridad. Y su moderadora, Luisa Vallejo, gerente de proyectos. Les damos las bienvenidas. Podemos empezar, Óscar. Muchas gracias. Solo les voy a compartir la presentación. Hola, ¿qué tal a todos? Solo por favor, si pueden confirmarme que están viendo en sus pantallas la presentación. Sí, súper. Perfecto. Bueno, gracias primero a Ferco, a República Inmobiliaria por la invitación el día de hoy. Es un gusto y un honor estar con ustedes hablando un poquito acerca de cómo preparar nuestros espacios y cómo readecuarlos para regresar de forma segura en este nuevo normal. Y primero quiero empezar haciendo una reflexión de qué hemos experimentado nosotros, ya sea de forma individual, de forma colectiva, como comunidad y como empresas. Hemos estado pues, en temas de aislamiento, en cuarentena, experimentando un poco con el tema de la soledad, el encierro, el distanciamiento. También hemos implementado nuevos procedimientos y protocolos en nuestro vivir cotidiano, el uso de la mascarilla, el alcohol en gel, lastimosamente pues estar lejos de seres queridos, el trabajo desde la casa, que también es una nueva experiencia que muchos estamos teniendo hoy en día, y ver también de repente la dinámica de la ciudad, las calles vacías, ocupadas a ciertas horas y luego vacías por la noche en los toques de queda. Así que todos hemos tenido esto en común y al tiempo que vivimos todo esto sale la duda de qué hacer en diferentes aspectos, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, en nuestros negocios, en nuestras empresas. Y hemos hablado muchísimo acerca de todo esto, hemos reflexionado muchísimo también en la oficina. Tal vez la primera recomendación que tenemos es no entrar en pánico. Creo que debemos de sentarnos, entender qué es lo que sucede, pensar con claridad para poder dar una buena respuesta. Y a nivel de negocios y de empresas y comercios, oficinas, hemos escuchado muchísimo acerca de qué es lo que debemos hacer o qué es lo que debemos implementar como nuevas medidas. Y voy a visitar rápidamente cuatro de ellas importantes. La primera es elaborar los protocolos de seguridad, de higiene en nuestros lugares de trabajo, comercios, que tal vez aquí Alejandro de Intertec, con quien estamos trabajando de la mano estos temas, va a profundizar un poco más. El segundo es el tema de las capacitaciones. ¿Qué hacemos con todo este... como todos estos protocolos que hemos desarrollado, que hacemos con todas estas medidas, cómo podemos trasladarlas a nuestro equipo de trabajo, a nuestros visitantes también? Y por otro lado, también tenemos el tema de las estrategias. A nivel de negocio, tenemos que hacer nuevos planes, encaminarnos en nuevas aventuras para poder sobrevivir, sobrellevar toda esta situación
como empresa y como grupo. El siguiente aspecto es el suministro de equipos de seguridad, que también por disposiciones gubernamentales tenemos que cumplir con suministrar mascarillas, abastecer los lugares con alcohol en gel también para que todos tengan acceso a protocolos de higiene. Y por último, que creo que es el tema por el que estamos aquí reunidos, es el de readecuar los espacios. Y para abordar ese tema, yo quisiera hablar un poco acerca de la importancia de por qué debemos hacerlo. Sabemos de que algo hay que hacer, pero tal vez encontrar esa solución nos puede ser más sencillo si entendemos el por qué es importante. Así que para esto necesitamos saber, identificar cuáles son las necesidades de nuestros clientes y de nuestros equipos de trabajo. Y para esto vamos a abordarlo desde tres grandes ejes, personas, empresas y como comunidad. Y vamos a hablar en cada una que se ha estado experimentando. En primer lugar, como personas, creo que todos hemos estado familiarizados con este tipo de sentimientos. Ansiedad, miedo, pesimismo, estrés. También este tiempo nos ha ayudado para encontrar nuevas oportunidades, capacitarnos, encontrar nuevas habilidades también. Y valorar en estos momentos de reflexión las cosas que tenemos, el lugar en el que vivimos, las personas que nos rodean, el trabajo. Así que, digamos, no todo es tan negativo. Pero sí debemos de hacer un énfasis importante en que, por ejemplo, la ansiedad y el miedo posiblemente son dos sentimientos con los que vamos a tener que aprender a lidiar en los próximos meses, una buena temporada de aquí en adelante. El pesimismo puede convertirse en optimismo y el estrés en calma, pero posiblemente siempre vamos a estar con ansiedad, de incertidumbre y con miedo de que algo pueda pasar si salgo a la calle, si estoy expuesto o si estoy rodeado en un lugar o en un contexto en el que no me siento seguro. Por otro lado, con las empresas, de la misma forma han experimentado diferentes situaciones. En algunos casos, desafortunadamente, cierres, ya sea totales o parciales. Y todo eso también ha tenido como consecuencia la reducción de las ventas. En promedio, algunas empresas han estado operando, dependiendo obviamente del giro, entre el 40 y el 60% de operaciones. También se ha visto en la necesidad de tener que prescindir de talento humano que colabora con ellos en las empresas, desafortunadamente. Y en el lado comercial, también enfrentarse a competidores de forma más agresiva. Hay muchos competidores afuera pensando, al igual que todos, qué podemos hacer, qué cosas distintas podemos ofrecer, cómo podemos acaparar la mayor porción del segmento de nuestro mercado. Y para eso te han valido también, obviamente, de estrategias como el uso de la tecnología, por ejemplo, o el tener que diversificar nuestros servicios o productos. Por último, a nivel comunitario, hemos experimentado a nivel pues social diferentes tipos de fenómenos. El primero es la hipocondría social, este miedo de que no quiero salir porque tengo temor a contagiarme. Esto también genera un poquito de desconfianza. Si no conozco a alguien y está muy cerca de mí, voy a poder estar un poco estresado de que no quiero que esté cerca. La claustrofobia social, por ejemplo, tratar de permanecer todo el tiempo en casa, el salir que provoque este estrés, esta ansiedad de no querer estar rodeado de muchas personas. También el anticonsumismo. Creo que hemos visto que muchas personas han tenido muchísimo cuidado o hemos tenido muchísimo cuidado en el tema de nuestros gastos y cómo hemos sido más cuidadosos a la hora de evaluar en dónde poner nuestro dinero. De la misma forma, también hemos visto algunos movimientos y alguna tendencia al consumo local, productos locales, negocios locales. Por último, también y muy valioso, es el reconocimiento social de estas personas o empresas que regularmente hacen alguna labor, algún trabajo que lo vemos de forma tal vez desapercibida día a día, y hoy podemos entender el valor que estas personas aportan a nuestras sociedades.
Dicho esto, entendiendo un poco los tres diferentes contextos, también me parece muy importante que mencione que como seres humanos y como empresas y como comunidad estamos parados en diferentes puntos sobrellevando todo este tema de la pandemia. Y algunas personas piensan de forma muy fatalista, pensando en que esto pues, no va a tener solución y que mes tras mes esto va a prolongarse y se va a aplazar una vez más, trayendo muchísimas consecuencias. En la esquina opuesta también tenemos a muchas personas que consideran que el día de mañana todo va a volver a la normalidad, que en pocos días algo grandioso va a suceder y todo esto nunca sucedió. Entonces, no es ni uno ni el otro extremo, de forma personal puedo decir esto, sino que sí hay que entender de que hay un tiempo que debemos estar preparados para vivir de esta forma y a partir de esto enfrentarnos a un cambio. Definitivamente los lugares a los que volvamos, las actividades a las que volvamos, los espacios, el entretenimiento, todo va a cambiar. Eso es un hecho. ¿Y por qué les digo esto? Hay tres cosas que me parecen súper importantes mencionar para justificar el porqué de esta conclusión. Y la primera es que para que exista una vacuna, en primer lugar van a pasar muchos meses. Hemos escuchado tiempos desde un año hasta un año y medio para que una vacuna pueda ser evaluada, probada, testeada, distribuida alrededor del mundo y que todos podamos estar vacunados. Lo segundo, que si no tomamos en serio todo este tema del contagio y la propagación del virus, lo tomamos con muchísima ligereza, esto podría generar una segunda ola de contagios y, por lo tanto, prolongar el confinamiento. Y esto lo hemos visto en países grandes, en países importantes, en potencias, donde de repente ya viene la curva hacia abajo y hay demasiada confianza y de repente un repunte, ¿no? Entonces, hay que tener también como punto importante ese tema. Y por otro lado, y el comportamiento del virus. El comportamiento del virus ha sido distinto a nivel local. Las personas que salen con complicaciones son de edad menor. Así que hay que poner atención a todo esto. Mientras pues, más comprometidos estemos con el tema, creo que va a ser una salida muchísimo más pronto en una nueva realidad. Así que una vez dicho esto, llegamos a la conclusión de que es importante hacer un cambio. Definitivamente. Tanto en nuestras costumbres, en nuestro día a día, en nuestros protocolos y en nuestros lugares de trabajo y en nuestros comercios. Y para brindar esta nueva experiencia que es seguridad, hoy por hoy lo que tenemos que dar a nuestros clientes es esta sensación de seguridad. Tenemos que atacar desde el lado físico y lo visible nuestros espacios. Es decir, yo voy a un lugar y inmediatamente voy a visualizar de que hay algún cambio de forma física a nivel de arquitectura en este sitio, yo voy a saber que hay acciones, que algo se está haciendo en este sitio. Y esto me va a provocar también una tranquilidad mental y emocionalmente me va a hacer sentir confiado. Y cuando mezclamos estos dos grandes ejes, vamos a obtener esta nueva experiencia y esto que se llama seguridad y que es lo que tenemos que ofrecer hoy por hoy a todos nuestros clientes. Y hablando pues de clientes, me parece valioso que podamos evaluar este comportamiento de nuestros clientes a partir de la psicología del consumidor que vimos anteriormente, ¿no? Cómo nos sentimos como personas, qué hemos experimentado como negocios y también como comunidad. Así que poniendo este ejemplo de yo después del confinamiento llegando, por ejemplo, a un restaurante, ¿cuál va a ser este primer momento de verdad? ¿A qué me voy a enfrentar? Si yo voy a un sitio y lo sigo viendo igual, tal cual, que como estuvo antes del confinamiento, puedo pensar mil cosas. Puedo pensar, uno, que el negocio no se preocupa por mí como consumidor. Puedo pensar que se lo están tomando sin mucha importancia o que simplemente no quieren hacer nada al respecto. Esto es bien valioso y muy importante porque este primer momento de verdad va a determinar cuál va a ser el comportamiento de este cliente. Si yo experimento seguridad en el lugar, me siento tranquilo, sé que están haciendo algo por mí, esto me va a generar esta tranquilidad, esta confianza de poder volver. Y entonces
De esta forma se van fidelizando los clientes, se van creando una identificación tanto con la marca como con las empresas o con las oficinas, grupos de trabajo, provocando una reincidencia, una pertenencia y un sentido de comunidad. Por eso es de que creemos que los espacios deben ser intervenidos, deben ser adecuados para primero garantizar una seguridad sanitaria y segundo, mitigar este impacto en los negocios que se han vivido en los últimos 3 meses. Entendemos también que las personas que dirigen los negocios, los comercios, restaurantes, oficinas, pues también están cuidando las finanzas y por eso creemos de que las soluciones que se van a plantear, por lo menos desde nuestro escritorio y nuestro estudio, las que estamos haciendo, deben ser prácticas, rápidas y de bajo costo. Y es así como nace pues la red de espacios seguros, que es el programa que estamos desarrollando en conjunto con Intertech. Hemos recibido muchísima información valiosa por parte de Intertech y esto lo hemos sumado también a una investigación muy, muy, muy extensa, técnica, científica, y mezclado con nuestra pasión por el diseño y por la arquitectura. Y es así como van saliendo estas soluciones que, sumado también a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las buenas prácticas que hemos visto alrededor del mundo, los países que ya han ido liberando poco a poco el confinamiento, también algunas recomendaciones de organizaciones científicas que nos pueden hablar acerca del comportamiento de las partículas en el ambiente, qué productos están registrados para la desinfección y cuáles son los más apropiados de utilizar, cuáles son los más efectivos también y seguros para el ser humano. Y también qué sistemas y qué métodos deberíamos de tomar en consideración con respecto al aire y al ambiente en términos de pureza del aire y humedad relativa. Y hoy por hoy hemos estado bombardeados con muchísima información y soluciones aisladas. ¿Y con qué me refiero? ¿Qué me refiero con esto? De repente vemos la solución de las particiones por un lado y vemos de repente los dispensadores por otro lado, las alfombras, los pediluvios, por ejemplo. Pero creemos de que una solución realmente efectiva va a ser la que se ejecute de forma integral. Y a partir de toda esta investigación que nosotros hemos realizado, hemos definido 5 ejes importantes para poder implementar en nuestros lugares y en nuestros comercios. Voy a ir hablando uno a uno de ellos. El primero es el distanciamiento social y esto abarca todo lo que tiene que ver con la reorganización de los espacios y la implementación de elementos para la protección. Aquí, tal vez el elemento más conocido por todos son las particiones, ¿no? Las divisiones que vemos en los lugares, en los escritorios, por ejemplo, en los restaurantes. Pero, digamos, esto lo que ayuda es para evitar la propagación de las partículas que nosotros emitimos al hablar, al reír, al gritar o al estornudar y toser, ¿no? Entonces, sumado a todo esto, vienen todas las estrategias que tienen que ver con distanciamiento social. ¿Cuál es la separación que debería haber entre personas, entre cada uno de los empleados de una oficina, por ejemplo, los comensales en un restaurante? Pero también sumado a esto, es importante tomar en cuenta las circulaciones. ¿Dónde entramos? ¿Dónde salimos? ¿Cuál va a ser el circuito que vamos a desarrollar? Y esto con la única finalidad de que evitemos la colisión y la aglomeración de las personas en ciertos puntos. Y esta gráfica nos han hablado muchísimo, y de hecho muchas veces la pregunta de cuántos metros cuadrados debe ocupar una persona, por ejemplo, en un restaurante o una oficina. Y es un poquito difícil determinar esos metros cuadrados. Y les explico ahora por qué. Si tengo que decir una cantidad, esta va a ser el rango entre 2.25 y 4 metros cuadrados por persona. Pero nuestra recomendación es no considerar esta cantidad y dividirla dentro del metraje total de los locales. Esto no es una forma correcta de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta que, por ejemplo, en este restaurante que está aquí de forma esquemática, hay otros ambientes que también comprenden este metraje. Por ejemplo, las bodegas, las cocinas, los servicios sanitarios, pasillos, un lobby de ingreso, etcétera.
Y esto nos va a llevar también a un área que se utiliza para las mesas, el área de comensales. Entonces, debemos de trabajar sobre ese espacio que está disponible y no hacer la división de 50 metros cuadrados dividido 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este nuevo espacio que nos genera eliminar estas áreas que son de apoyo y que son para la operación como tal, que esas también ya van a estar obviamente estudiadas para guardar este distanciamiento, pero es únicamente para el personal de la empresa. Tenemos que hacer este trazo y nos parece bien importante para esto poder entender la operación del lugar, saber cómo es la dinámica, por ejemplo, de un restaurante, cómo se manejan los capitanes, meseros, etcétera. Si tienen algún tipo de venta para llevar, dónde está ubicada, cuál es la circulación, cómo llego a este sitio, como les decía, con la finalidad de poder diseñar correctamente las circulaciones y de este espacio libre podamos trazar, dibujar y plasmar cada una de las personas que podría ocupar este espacio con sus círculos de influencia para garantizar este distanciamiento. Así que hay algunas disposiciones gubernamentales que dicen que la ocupación para restaurantes debería de ser del 50%, pero creo que sumado a esto debemos de evaluar si realmente, de acuerdo a la cantidad de las personas, estamos asegurando esta separación entre persona y persona. También va a variar de repente, por ejemplo, por el restaurante, ¿no? Cuando son restaurantes de comida rápida, donde tenemos a más personas cerca, o restaurantes de a la carta o de tenedor, donde posiblemente tenemos un poquito más de espacio entre mesa y mesa, y las personas que llegan pueden ser diferencias entre grupos y parejas, por ejemplo. Aquí hay unos highlights que son importantes para atacar en este eje, que es la densidad de ocupación, el análisis de la circulación, entender la operación del lugar, cuál es el espacio disponible que tenemos y revaluar las áreas comunes. En una oficina, por ejemplo, vamos a contar con varias salas de reuniones, salas de espera, salas de estar, comedor, etc. Pero hoy por hoy las actividades o los espacios que sirven para actividades que son grupales deberían de ser reevaluados para considerar que estos espacios puedan ser ocupados o utilizados para oficinas que sean permanentes para ciertas personas que no hemos logrado acomodar en el resto de las áreas de trabajo donde tenemos a la mayor cantidad de personas. Y aquí tal vez quisiera hacer una pausa importante sobre el valor del diseño. Como les decía, estamos tratando de implementar todas estas soluciones de forma individual y no quisiéramos de que esto también fuera o que se percibiera como que se implementaron de forma improvisada, por decirlo de alguna forma. El valor del diseño aquí es realmente en cómo vamos a acomodar todas estas soluciones de forma estética, de forma funcional, analizada previamente, que realmente solucione un problema y que también al mismo tiempo con esta estética nosotros podamos continuar transmitiendo cuál es la imagen de nuestra marca, cuál es el ADN de nuestras empresas y que esto obviamente siempre contribuya a construir la marca. El segundo eje es el saneamiento y todos los elementos y protocolos de higiene que tenemos que implementar. Pues estamos muy familiarizados con el ingreso, que para nosotros es uno de los puntos más importantes. ¿Y qué debería suceder en este ingreso? Básicamente son tres acciones principales. El primero, la limpieza de las suelas de los zapatos. El segundo es la aplicación de alcohol en gel en las manos y la toma de temperatura. Obviamente, previo a entrar, debemos de garantizar que las personas que están esperando puedan mantener una distancia apropiada. Y también, como les menciono, hemos visto muchas soluciones con pediluvios, con estaciones de ingreso. Esto lo puede hacer una persona de forma directa o de forma automatizada. También se puede realizar cada uno de estos controles. Y en este punto, tal vez lo importante es la logística sin que interrumpa también la circulación. Es muy importante analizar la circulación desde afuera, desde que yo voy a ingresar, cómo se va a desarrollar adentro y dónde voy a salir. Como
Repito nuevamente, no debemos de evitar las aglomeraciones, las colisiones de personas y que esta circulación fluya de forma natural. También debemos evaluar todo el ambiente para poder tener una cobertura de alcohol en gel, dispensadores de alcohol en gel para todas las personas y obviamente diseñar un protocolo de seguridad para este lugar, comunicarlo, capacitarlo, asignar al equipo que está a cargo de todas estas acciones para garantizar que se ejecuten de forma correcta. El tercer punto es la automatización. Y tal vez esta es una de las inversiones más importantes con el paso del tiempo, porque nosotros sí creemos de que el tema de la automatización va a ser algo que va a perdurar en el paso del tiempo y que va a ser una necesidad constante y algo que también van a exigir los consumidores y los visitantes. Creo que todas las personas que vamos a un restaurante, que vamos a un local comercial o a un centro comercial, vamos a agradecer que cada vez más podamos disminuir el contacto que tenemos de nuestras manos con cualquier superficie. Dígase puertas, dígase tops de lavamanos, puertas de servicios sanitarios, las manecillas para los lavamanos, dispensadores de jabón, dispensadores de papel o secado de manos. Yo creo que todo el mundo vamos a agradecer muchísimo que todas estas cosas se tomen en cuenta y se implementen, porque eso me va a hacer sentir más seguro y realmente creo que va a ser una condicionante del consumidor el decir, en este lugar ya se implementó esto, me gusta muchísimo porque yo voy al baño y no tengo que tocar absolutamente nada y eso me gusta, me hace sentir muy bien. Así que me parece que estas son una de las cosas que también hay que poner muchísima atención y que como les digo, no va a ser algo temporal. Creo que de este punto en adelante siempre se va a luchar o a pelear para que todo lo que tiene que ver con automatización sea implementado a la hora del diseño. Y el tema de evitar el contacto con las superficies puede ir desde un sistema de automatizado para lavamanos donde yo aplico jabón, pongo el agua para limpiarme, enjuagarme correctamente y luego secarlo en el mismo punto. Y aquí no tengo que tocar absolutamente nada. Eso me parece que es una solución fabulosa. Y de la misma forma que hay cosas tan automatizadas como esto, también pueden haber soluciones como este raje que me evita tocar las puertas, la manecilla de las puertas o los jaladores y que con el pie simplemente puedo jalarlo o empujarlo y evito poner mis manos en ellos. Estos son sistemas pues, que ya hemos visto en algunas baterías de baños, en lugares donde reciben a muchísimas personas y que también el diseño permite el no uso de puertas, sino que esclusas, yo puedo circular libremente, llego, me lavo las manos y puedo salir perfectamente con la tranquilidad de saber de que no tuve contacto con nada. Entonces, en tema de automatización, ¿qué cosas debemos de tomar en cuenta? Los sensores de movimiento, por ejemplo, para las luces, principalmente en baños, creo que también va a ser un elemento que se va a agradecer muchísimo. Controles móviles, desde mi teléfono puedo controlar la iluminación, puedo controlar el audio, crear escenarios también. Todo lo que tiene que ver con lavamanos, inodoros, sensores mecánicos o de pie. Toda la tecnología para poder controlar el aforo o la ocupación de un lugar donde me va a notificar si la capacidad de personas ya ha sobrepasado ese límite que fue establecido por el establecimiento o por el lugar. Y luego, toma de temperatura, control de fila, etc. El cuarto eje, y que para nosotros también es uno de los más importantes y valiosos, y es la purificación del aire. Y este video nosotros lo vimos hace un par de meses y desde ahí decidimos enfocarnos muchísimo en el tema del aire y lo valioso que este es. El gran regalo que tenemos hoy en día es el aire natural. ¿Y por qué? A veces no es muy agradable ver estas imágenes, pero realmente sirve muchísimo para entender qué es lo que pasa cuando hablamos, gritamos, estornudamos y tosemos. Y cómo se comportan las partículas que emitimos en el espacio.
Bueno, hemos escuchado muchísimo que el coronavirus es un virus pesado, ¿no? Y que su trayectoria en un ambiente cerrado puede alcanzar más o menos entre 1,50 m y 2 m de trayectoria hasta caer al piso. Pero aparte de estas partículas que son pesadas, también vamos a contar con micropartículas que también transportan virus, transportan bacterias y que se quedan flotando muchísimo más tiempo en el espacio o en el ambiente. Un ambiente cerrado puede mantenerse una partícula flotando en el ambiente y todo el mundo respirándola hasta por 20 minutos. En cambio, en un ambiente que está abierto, nosotros podemos garantizar de que la partícula o cae más rápido o va a salir más rápido con un flujo de viento. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo se comportan las partículas que emitimos a la hora de estornudar. Como les decía, en ambientes cerrados pueden alcanzar hasta 2 metros. Ese es un pequeño ejemplo de cómo van a comportarse las partículas en un ambiente que no cuenta con ventilación natural, que va a estar rodeándonos durante muchísimo tiempo, 20 minutos aproximadamente, y cómo se comporta en un ambiente que tenemos ventilación natural. La ventilación natural nosotros la estamos manejando con un principio muy básico que se llama Venturi, que lo que hace es que permitimos, analizamos obviamente la ubicación del lugar y permitimos que la ventilación natural puede ingresar de forma directa en aberturas que son más grandes, permitiéndole salir en una que sea más pequeña, y esto lo que provoca es un aumento en la velocidad del flujo del viento o del aire, que va a ayudar a que este se recicle y que pueda estarse constantemente purificando, cambiando, ayudando a que estas partículas puedan o salir directamente o caer más rápido al piso o salir, ¿verdad? O alguna superficie. ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta? Bueno, el análisis de la dirección de los vientos, aplicar el principio de Venturi, pero también entendemos que hay lugares en los que no se puede contar pues, con ventilación natural. Entonces también hay sistemas para aire acondicionado que pueden ser incorporados en los ductos o en los cassettes de aire acondicionado para poder purificar el aire. También hay purificadores de pie que en una pantalla nos pueden indicar cuál es el nivel de pureza del aire y que cubren espacios desde 32 metros cuadrados hasta 91 metros cuadrados. Los dispositivos en el aire acondicionado van a ayudar a oxidar el aire, a eliminar las partículas y también los virus. Y esta pequeña oxidación que emite también va a ayudar a que en el ambiente pueda estarse combatiendo de forma constante cualquier virus o bacteria. Por último, el control de la humedad es muy importante, mantenerlo en un rango desde el 40% hasta el 60% de humedad relativa para que en este rango de humedad pues el virus no tenga un ambiente propicio para poder tener mayor tiempo de permanencia activo en el ambiente. Por último, el último de los temas es la señalética, y tal vez esta foto, yo siempre hago mención de que me parece que el tema de la señalética es algo que es muy estudiantil, pero al mismo tiempo nos parece que es muy importante que sea así de obvio, que sea así de gráfico, claro, y para decir y entender rápidamente qué debo de hacer, qué no debo de hacer en el lugar al que estoy visitando. Toda la señalética debe ser muy gráfica, tratar de evitar la mayor cantidad de texto posible, que yo lo pueda comprender y que la gente pueda seguirlo de forma fácil, comprensible. Y por otro lado, que también debe ser muy amigable, muy cordial. Leí un reportaje que decía: no es lo mismo decir te invito a que nos protejamos con el uso de la mascarilla a póngase la mascarilla. Entonces, es esta tarea tan importante que tiene la señalética. En la red de espacios seguros también desarrollamos este identificador que lo que ayuda es también a todos los clientes, a todos los visitantes a identificar, a saber que este comercio, que este local, que esta oficina, en este lugar se han tomado acciones importantes.
para también transmitir esta sensación de seguridad, que es lo que buscamos hoy como experiencia también como consumidores. Los puntos claves, como les decía, gráfica menos texto, clara, simple, cordial y con mucha identidad. Que aprovechemos también esta señalética que hable del lugar, que hable de la marca. Debe ir muy de la mano con toda la imagen gráfica que se maneja. Por último, para finalizar esta parte, es importante que comuniquemos todos estos cambios que hacemos. Nuestros negocios deben comunicarlos. Es importantísimo que nuestros clientes lo sepan, que nuestros equipos de trabajo, que los empleados lo sepan. Porque esto, a mí me gusta mucho contar una experiencia que tuve hace un par de semanas donde unas personas que dirigen un restaurante estuvieron en una charla abierta con varias personas invitadas y les preguntaron de que qué estaban haciendo para combatir o para enfrentarse al final del confinamiento, ¿no? Y bueno, la respuesta fue como a la mitad, ¿verdad? Fue como estamos moviendo algunas sillas, algunas mesas, distanciamiento, pero me parece que es importante conocer todos estos temas, que es importante implementarlos, porque aprovechar esas pequeñas oportunidades que tenemos para hablar con nuestros clientes y decirles, me preocupo por ti, estamos haciendo algo al respecto, queremos ofrecerte un lugar seguro, que te sientas tranquilo, y luego entremos al detalle como estamos manteniendo estas acciones para mantener el distanciamiento, con el aire hicimos estas acciones, estamos proveyendo todo lo que tiene que ver con dispensadores, aseguramos esta distancia, tenemos este equipo de seguridad. Todo esto las personas debemos de saberlo, porque cuando lleguemos y tengamos esta experiencia, no vamos a dudar un segundo en volver a este local, a este restaurante o ir a trabajar tranquilos a nuestras oficinas. Creemos que el cambio se debe hacer en este momento, ese es el tiempo de hacerlo, así que los invitamos a que se unan a esta comunidad de personas responsables, de empresarios responsables que están, que quieren hacer un cambio y que tienen un compromiso con una sociedad. Muchísimas gracias. Esto resume pues, muy rápidamente todas las acciones que tienen que ver con nuestra red de espacios seguros que desarrollamos en Solís Colomer. Podemos hablar muchísimo acerca de cada uno de los ejes. Así que aquí están pues, nuestros contactos, nuestras redes sociales para que se acerquen a nosotros y nos escriban. Nos encanta recibir mensajes, tener estos espacios de diálogo, retroalimentación, porque todo esto ayuda a enriquecer muchísimo la conversación acerca de cómo vamos a detener esta pandemia como país. Muchísimas gracias por su atención. Los dejo, vamos ahora con Alejandro Méndez de Intertec. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes y un agradecimiento muy especial a nuestros anfitriones por poder abrir estos espacios de aprendizaje, de comunicación y que todo esfuerzo es bienvenido al final para tratar de frenar la cantidad de contagios que estamos teniendo como país. Tal cual como lo mencionaba Oscar en su charla, es muy importante que adecuemos nuestros espacios de trabajo, nos lo organicemos en la empresa para cumplir con los requerimientos legales del país, cumplir con las disposiciones presidenciales, pero sobre todo podamos brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable para nuestros colaboradores y también, como lo decía Oscar, le demos la confianza a nuestros clientes que están llegando a un lugar en donde pueden confiar no solamente en la calidad del producto o servicio que le brindemos, sino que también tienen la confianza de llegar, asistir y poder generar una experiencia de compra segura bajo estas circunstancias. Entonces, vamos a pasar a platicar de cómo y por qué
readecuar todos mis espacios, oficinas y negocios ante el nuevo normal. Mi nombre, como les dijeron, es Alejandro Méndez y trabajo junto con Intertech en estos temas. ¿Por qué debemos de hacer esto? Pues, aunque suene repetitivo, creo que es importante para todos poder volver a platicar del porqué y de la importancia. No hay ninguna persona exenta a contagiarse. Las consecuencias de la enfermedad de COVID-19 pues serán muy diferentes de persona a persona, dependerán de nuestras condiciones previas de salud, pero cualquiera puede contagiarse. Aunque obviamente el COVID-19 no constituye una enfermedad ocupacional, sí es una situación que nos afecta como negocio, porque va a incrementar la tasa de ausentismo, es decir, vamos a tener gente que se enferme y que no va a poder llegar a trabajar, y que no vamos a poder sacar adelante el producto o servicio con el cual trabajemos, y puede llegarnos a provocar un paro parcial o total de operaciones en caso de contagios masivos en nuestros lugares de trabajo. Así como, pues, debemos de garantizar una estrategia de continuidad de negocio, y se suma la importancia, el cumplimiento legal o el cumplimiento de requerimientos. El día domingo salió publicado en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Gubernativo 79-2020 del Ministerio de Trabajo, el cual establece los protocolos mínimos que debemos de implementar como compañías, negocios, independientemente del tamaño o de nuestro giro de negocio, para poder frenar la pandemia. Y esto está considerado dentro de las medidas de salud y seguridad en el trabajo. ¿Cómo podemos hacer frente a la pandemia? Hay tres pasos básicos que debemos de implementar. Primero es la identificación del peligro junto de la mano de la evaluación del riesgo para cada uno de los puestos de trabajo o personas que trabajen con nosotros. En base a los resultados que tengamos, implementemos las medidas de salud y seguridad en el trabajo. Y dado que al final no estamos exentos, y así como nos preparamos para un primer auxilio, para una persona que pueda cortarse, resbalarse, caerse, pues prepararnos también para la emergencia, es decir, para un caso de contagio en el lugar de trabajo. ¿Cómo podemos hacer la evaluación de riesgos? Hay dos metodologías que se están difundiendo alrededor del mundo. La primera es la pirámide que aparece del lado izquierdo de su pantalla. Esta incluso ha sido incluida en un documento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de cómo hacer la evaluación de riesgos para los puestos de trabajo. Y la segunda, pues, es una matriz un poquito más compleja, pero a la vez más completa, que nos permite, pues, tomar acciones diferentes. La pirámide es muy sencilla de explicar y muy fácil de adoptarlo en los lugares de trabajo. Clasifica el riesgo de contagiarse de una persona o de un puesto de trabajo en cuatro categorías. La categoría bajo es para aquellas personas, pues, que trabajan desde su casa o que en su puesto de trabajo no tienen interacción con otras personas. Entonces, ahí caerían todos los que estamos, pues, tenemos la ventaja de que la mayor parte de nuestro trabajo puede ser home office, o que en nuestras oficinas, pues, simplemente llegamos, entramos a la oficina, hacemos nuestro trabajo, salimos y no interactuamos con nadie más. Luego está la categoría de trabajo, la categoría de riesgo medio, en la cual clasificamos a aquellas personas o puestos de trabajo que básicamente tienen interacción con otras personas, pero que no hay seguridad del estado de salud de las otras personas. Puede que no tengan la enfermedad, puede que sí la tengan, puede que sean asintomáticos. Entonces, ahí caería la mayoría de los trabajadores. Ya en una categoría alto, esta metodología hace referencia a aquellos trabajadores que sí trabajan en áreas o en zonas con mayor riesgo o una mayor probabilidad de que exista COVID-19. Y ya hablamos de personal del área de salud. Aquí clasificamos a personal administrativo, bomberos, personal que atiende emergencias, ese tipo de personas que están más de cerca con los trabajadores del área de salud, trabajadores inclusive del área de mantenimiento de hospitales, todo lo que tenga que ver ya más cercano al área de salud.
y muy alto riesgo de contagio bajo esta metodología que fue diseñada por la Agencia de Protección de los Trabajadores en Estados Unidos y luego adoptada por el Seguro Social aquí en Guatemala, caen todos los trabajadores directos del sector salud, médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio, químicos, biólogos, todas las personas que tengan contacto directo con pacientes o con fluidos corporales de los pacientes que se sabe o se sospecha, se tiene alta sospecha de que estén contagiados de COVID-19. Esta es la metodología sencilla. La metodología un poco más complicada, pero que a los especialistas de salud y seguridad en el trabajo pues nos gusta un poco más porque nos permite tomar en cuenta otros factores, es la matriz que aparece del lado derecho. Ahí hace una combinación del riesgo de contagio, riesgo ocupacional de contagio, que lo clasifica en tres categorías: bajo para aquellos que trabajan desde casa o tienen un estricto distanciamiento social, que básicamente, como les decía, no tienen contacto con nadie más; medio para aquellos que tienen contacto con ciertas personas pero que se desconoce su estatus; y alto para aquellos trabajadores que trabajan con otras personas o superficies o muestras que se sabe que tienen coronavirus. Y la segunda dimensión de esta matriz es el riesgo de morir por el virus que se llama SARS-CoV-2. Entonces aquí ya lo clasifica si la persona pues es joven y no tiene una condición de salud que le afecte. La segunda categoría es un riesgo medio para aquellos trabajadores de mediana edad o trabajadores jóvenes con condiciones de salud, que son las cardiopatías, enfermedades respiratorias o aquellas que le causen una depresión de su sistema inmune. Y alto riesgo de muerte, pues para los trabajadores mayores o para trabajadores de mediana edad con una condición de salud riesgosa. Y básicamente la combinación de riesgo ocupacional de contraer la enfermedad contra el riesgo de morir nos da tres categorías: A, B y C. A significa que pues están en un menor riesgo, B en una categoría media y C que tienen un alto riesgo de enfrentarse a la enfermedad. ¿Qué hacemos? Pues tomar medidas en función de ese riesgo. Para la categoría A son las medidas generales de prevención, que son las que vamos a estar discutiendo en las siguientes diapositivas. Para la categoría B aplican las mismas medidas generales más ponernos en contacto con la persona para entender exactamente cuál es su condición de salud y cómo adaptar, por lo tanto, el trabajo o el puesto de trabajo a esta persona, porque tiene alguna condición especial. E idealmente los que caen en la categoría C, pues en este momento no deberían de presentarse al lugar de trabajo, dado que son los más expuestos o los que lamentablemente pues tienen una mayor probabilidad de morir en estos momentos, dadas sus condiciones de salud individuales. Entonces, ¿cuáles son las medidas generales de prevención? Pues primero, reducir el número de personas que trabajan con nosotros. No me refiero a despidos, sino que nos organicemos de tal forma que podamos asegurar que las personas en el espacio de trabajo puedan mantener una distancia segura. Nos podamos organizar para que en el ingreso o salida de los colaboradores no hayan aglomeraciones en los puntos de entrada, salida, o inclusive si las personas deben de cambiarse de ropa en el área de trabajo, pues no haya una aglomeración en los lugares en que se cambian la ropa. Y para ello debemos de estar de la mano con nuestras áreas productivas y recursos humanos para ver cómo podemos hacer esa reorganización. Turnos, turnos parciales, unas personas se presentan hoy, otras no llegan mañana y así continuamente. ¿Y esto por qué? Porque uno de los principales mecanismos de transmisión de la enfermedad es persona a persona y sobre todo en ambientes cerrados donde no hay una buena ventilación o tenemos una alta densidad de personas asistiendo. La segunda medida de control, que ya muchos lo hemos experimentado en el ingreso de cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a hacer alguna diligencia, es tener un puesto de control en el ingreso. En estos momentos, pues, en algunos lugares simplemente nos toman la temperatura, en otros lugares, pues, además nos aplican alcohol gel. Lo recomendable para los ingresos a los puestos de trabajo es, primero, que no sea el guardia de seguridad el responsable de tomar la temperatura,
y sí, básicamente tomar la temperatura, sino que por ley debe ser el monitor de salud y seguridad ocupacional, el cual está establecido en el acuerdo gubernativo 229-2014 y en sus reformas en el acuerdo 33-2016. Y ahora en este nuevo acuerdo gubernativo que les mencionaba al inicio de la charla que salió, le da las atribuciones para que sea esta persona quien haga el control de ingreso. ¿Por qué? Porque es quien está preparado, quien tiene la formación necesaria para no solamente detectar el tema de fiebre, sino que detectar los otros síntomas relacionados a la enfermedad, dado que es un profesional de la salud quien debe de ocupar el puesto de monitor de salud y seguridad ocupacional. Las siguientes medidas en el control de ingreso es asegurar la aplicación de alcohol gel en las manos, porque las personas pues vienen de la calle y por lo tanto debemos de asegurar la desinfección, pero inmediatamente invitarlos a que pasen a lavarse las manos. Óscar también les mencionaba en la charla que es muy importante la instalación de pediluvios para la desinfección de calzado. Y además en el control de ingreso debemos de anotar el nombre de todas las personas que están entrando ahora para que posteriormente, en caso de llegar a tener un contagio, podamos establecer la cadena epidemiológica de esta persona, es decir, con quién estuvo contacto y qué medidas vamos a implementar en ese caso. La siguiente medida de precaución a tomar es la adecuación de los espacios. Por la adecuación de los espacios nos referimos a absolutamente todas las áreas de trabajo, tanto las áreas productivas como las áreas comunes o áreas sociales, donde garanticemos que las personas van a poder tener una distancia segura, ya sea que marquemos en el piso donde deben de pararse o sentarse, ya sea que hagamos toda una reingeniería del espacio que comparten las personas para separar escritorios, para volver a diseñar oficinas, salas de reuniones se convierten en otros espacios de trabajo, y en adición podemos hacer campañas de concientización de las personas que en los momentos de refacción, de almuerzo, pues no se junten todos al mismo horario, hagamos un plan escalonado con recursos humanos, en qué momento salen todas las personas a tomar sus alimentos, en qué momento salen a cambiarse, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los espacios deben ser readecuados para garantizar que mantenemos la distancia segura, que dependiendo de la actividad que hagan las personas, así va a ser la distancia segura. Como mínimo, las autoridades nos hablan de metro y medio, pero eso es cuando simplemente estamos compartiendo un espacio. Si la persona empieza a hacer actividad física, necesita un mayor espacio, porque el potencial de que expanda las microgotas de Fluch, que son los fluidos corporales que salen al hablar, toser, o estornudar, se pueden expandir más conforme la actividad física. Inclusive, por ejemplo, si alguien sale a trotar todavía, pues se espera que la distancia de seguridad con otras personas sea de 10 metros. Si alguien hace bicicleta, pues que sea de 20 metros. Y así se va incrementando la distancia dependiendo de la intensidad de la actividad física que está haciendo la persona. Así que tenemos que hacer una evaluación de qué tan intensas son las actividades físicas, no solamente del personal administrativo, sino que si en nuestro caso tenemos personal operativo, pues lo podamos evaluar. La siguiente medida de control es lo que les decía, cuando las personas ingresan, inmediatamente invitarlos a lavarse las manos, pero no solamente invitarlos, sino que demos la capacitación necesaria para que la persona entienda y comprenda el método completo de lavado de manos, que lo hagan bien, y que no simplemente se mojen las manos y que además promovamos el lavado continuo de manos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos sea cada 20 minutos o después de tocar superficies posiblemente contaminadas. Y recordarle a la gente, al personal, visitantes y contratistas, que además no deben de tocarse las manos haciendo campañas de concientización de que ese es el método por el cual después de contar una de tocar una superficie contaminada, podemos llegar a enfermarnos. ¿Qué otras medidas de control? Pues la limpieza de superficies que se utilizan con frecuencia, y por limpieza de superficies entendemos pasamanos, grifos para abrir lavamanos,
dispensadores de jabón, teléfonos, computadoras, mesas, todo aquello que sea constantemente tocado por las personas, debemos de reforzar y mejorar todos los protocolos de limpieza. Inclusive puede que tengamos que tener más personas y comprar más insumos para llevar a cabo la limpieza. ¿La limpieza cómo? Tanto los Centros de Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés en Estados Unidos, como la Organización Panamericana de Salud recomiendan que los principales agentes de limpieza puede ser hipoclorito de sodio el 0.1% o etanol isopropanol entre el 62 y el 70% es suficiente para llevar a cabo una limpieza. Obviamente estos productos químicos deben dejarse actuar sobre las superficies contaminadas por al menos un minuto para que logren la eficacia necesaria en la eliminación del virus. Hay otros agentes químicos. Yo sé que hay muchísimas compañías promoviendo el uso de amonio cuaternario, que de cuarta, quinta generación. El inconveniente de las sales cuaternarias de amonio es que necesitan demasiado tiempo para ser efectivos. Necesitan ya un proceso de horas para que logren terminar el proceso de eliminación del virus. La siguiente medida de precaución es no solamente el utilizar mascarillas, sino que el proveer el equipo de protección personal en función del riesgo al cual está expuesta la persona. Cuando hablamos de la categoría, si utilizamos la pirámide de muy alto riesgo o alto riesgo, pues no solamente es la mascarilla certificada en estos casos, sino que también protección ocular o facial e inclusive guantes. Cuando ya hablamos de riesgo medio y riesgo bajo, pues una mascarilla quirúrgica o de tela puede ser suficiente y que no tratemos de acaparar el equipo certificado, dado que eso es dado por la escasez mundial, deberían de estar reservados para el personal de salud. Promover que se evite el contacto físico y las áreas concurridas, es decir, los espacios sociales, comedor, si tuviéramos área de fumadores, aunque técnicamente no deberíamos tener porque está prohibido por ley, pero todo este tipo de espacios donde la gente puede convivir socialmente en los lugares de trabajo o son clausurados o promovemos que solo llegan una o dos personas por cada una de las áreas. La siguiente medida es todo lo relacionado a comunicación y leí un término muy interesante que se llama infodemia. Infodemia es el exceso de información que hoy tenemos respecto al virus y que todo el mundo nos está diciendo qué deberíamos estar haciendo. Como empleadores, lo que debemos de garantizar es que tengamos nuestras fuentes confiables de información, la OMS, el gobierno, la Organización Panamericana de la Salud, los CDC, los Centros de Control de Enfermedades, y utilizar únicamente fuentes confiables para realizar nuestras campañas de comunicación y capacitación para evitar riesgos adicionales, como que en algún momento leí que mezclaran vinagre con alcohol y lo que no saben es la reacción química que produce esto. Este tipo de situaciones o compartir información falsa que encontramos en las redes, pues no nos ayudan los espacios para garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables. Y la última medida de control que también está en el acuerdo gubernativo es promover la vigilancia de la salud. En este caso, vuelve a recaer en el monitor de salud y seguridad ocupacional, quien debe estar revisando constantemente los síntomas y signos relacionados a COVID, no únicamente en el ingreso, y que es la persona que da la primera atención o atención primaria si alguien llegara a enfermarse en el lugar de trabajo. Estas son las medidas básicas a tomar. Y el último paso, como les decía, es prepararnos para la respuesta a emergencia. ¿Cómo? Primero es que tengamos nuestro monitor que pueda reconocer los síntomas, la fiebre, el cansancio, la dificultad para respirar, este tipo de cosas. Comentaré, por ejemplo, de una persona que salió positiva a COVID-19, pero después de muchas semanas de haber pasado con fiebre y que no le informaba al patrono, sino que él se tomaba un montón de medicina para la fiebre, sí tenía dificultad respiratoria, sí tenía otras molestias, pero nadie pudo reconocer estos síntomas y terminó contagiando a muchísimas más personas en el área de trabajo. Y la segunda medida de preparación ante la emergencia es la preparación de un equipo de trabajo, un comité de crisis que pueda afrontar esta situación, en donde esté el gerente, director general, es decir, la persona que tiene la capacidad en la toma de decisiones, donde nos hagamos acompañar de quien lleve la administración por el tema del presupuesto, quien lleve los temas de recursos humanos y quien
lleve los temas de salud y seguridad en el trabajo como mínimo, para garantizar una comunicación adecuada y tomar las acciones necesarias en caso de contagio. ¿Cuáles van a ser esas acciones necesarias? Primero, establecer cuál va a ser el área de aislamiento en caso un colaborador presente síntomas y signos relacionados a COVID-19. Esta área de aislamiento idealmente debería ser únicamente utilizada en caso de emergencia y casi que tener un baño cerca solo para esta persona, tener un bote de basura exclusivo y tener una buena ventilación. El segundo aspecto del plan de el plan de emergencia debe considerar es cómo vamos a llevar a cabo la comunicación con las autoridades de salud para que esta persona pueda ser trasladada y que reciba la atención inmediata. Además, cómo vamos a establecer la cadena de contagios o la cadena epidemiológica, con qué personas, con qué otros colaboradores tuvo contacto esta persona y qué acciones vamos a tomar. Vamos a ponerlos a todos en cuarentena, vamos a pedirles que se hagan la prueba, etc. Y el último es que vamos a tener que hacer una limpieza de todas las áreas que el colaborador que lamentablemente se contagió, pues tuvo contacto para asegurar que el virus no se siga propagando. Y finalmente, pues el tema de la mejora. Aprendemos constantemente, entonces lo que necesitamos es que constantemente ustedes estén al tanto de las medidas de salud y seguridad de sus fuentes confiables para evitar la infodemia y puedan tomar nuevas medidas, ya sea en la evaluación de riesgos, mejorar sus medidas de control o mejorar su plan de emergencia en caso tengamos un contagio. Aprendimos lamentablemente la mala cuando tuvimos un contagio, ¿qué vamos a hacer para evitar tener más y llegar hasta el paro total de operaciones? Finalmente, para ya terminar la charla, acá les dejo nuestro correo para que nos puedan contactar en caso ustedes requieran una validación de sus protocolos y procesos de trabajo para garantizar los no contagios y presentarles pues nuestro producto Protec, que es una garantía de una tercera parte, es decir, Intertec va y evalúa sus lugares de trabajo para asegurar y brindar confianza a sus clientes y a sus colaboradores. Les agradezco mucho por la atención brindada. Bueno, muchas gracias a Oscar, Alejandro. Le damos ahora paso a las preguntas que tengan vía chat. Bueno, tenemos la primera pregunta de Lucía Rodríguez. Al momento de incorporarnos a labores, ¿cómo manejamos el aire acondicionado si tenemos espacios cerrados? Sí, bueno, hay muchísimos casos aquí localmente donde no tenemos ventilación más que el aire acondicionado. En orden de acciones, lo ideal es, número uno, que el aire permanezca apagado y que podamos climatizarlo o ventilarlo de forma natural si no contamos con esta posibilidad. Hay dispositivos que se pueden incorporar al aire acondicionado conectándolos directamente a los ductos, como les mencionaba, para poder oxidar el aire que ingresa, matando bacterias y neutralizando virus, y que también constantemente puede estar haciéndolo en el aire que sale. Hay también purificadores de aire que son de pie, también para poder abarcar espacios desde 30 metros hasta 92 metros cuadrados y que está constantemente filtrando y purificando el aire. Pero lo ideal es irnos por la solución más sencilla, ¿no? Tu micrófono está apagado, pero... Sí, ya, sí. Gracias. Gracias, Oscar. Pregunta de Denison Max, ¿algún ejemplo de tecnología para el control de aforo?
Sí, básicamente es como una cámara de seguridad que se instala y se conecta a un dispositivo. Esta cámara lo que hace es que reconoce, ya sea de forma térmica o identificando personas, y las cuantifica. Entonces tira este dato hacia esta pantalla donde va a decir, por ejemplo, hay 50 personas, ¿verdad? Y entonces el protocolo del lugar tenemos de que la capacidad máxima es de 40, solo por decir un número, entonces tira una alerta para que no se pueda ingresar a más personas o se tenga que desalojar a el exceso de personas que tienen en este lugar. Esto funciona tanto para control de aforo y control de filas también. Si tenemos un negocio o un comercio donde constantemente hay filas de personas haciendo cola para llegar a un mostrador o a ser atendidos. También hay dispositivos que pueden medir la distancia entre persona y persona y cuando localiza a dos que están muy cerca o tres o que se genera alguna aglomeración, también emite una alarma diciéndole a las personas que por favor se separen y que guarden su distancia. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Ustedes trabajan diseño de ventilación natural o recomiendan a alguien? Nosotros lo hacemos. Por lo menos nosotros en la oficina creemos de que la ventilación natural es el gran regalo. Así que tratamos por todos los medios posibles de que esta sea la solución primaria. Primero, obviamente, evaluamos cómo está el local, qué posibilidades tiene de poder contar con ventilación natural, cómo podemos también, digamos, si alguna está bloqueada, poder desbloquearla. Pero todo esto lleva un análisis de metros cuadrados de ventilación para que podamos generar esta velocidad por medio del principio de Venturi, ¿no? Permitir más ingreso de aire en un área un poquito más pequeña y esto lo que hace es aumentar la velocidad. Pero sí, hacemos un estudio, un análisis con visita a planos y se plantea esa respuesta en planos también. Gracias. Luego, para cualquiera de los dos, ya que el agua es un limitante en nuestro medio, ¿han investigado también si existen maneras de lavarse las manos sin la necesidad de agua, sin el gel, por supuesto? A ver, la medida de control más efectiva para evitar la propagación del virus es el lavado de manos utilizando un jabón. ¿Por qué? La estructura del virus es que está protegido por una capa de grasa, llamémoslo simplemente una capa liposoluble, la cual se elimina fácilmente a través del uso de cualquier jabón y agua. ¿Por qué? Porque los jabones es una cadena larga de carbonos que al final tienen un grupo que es soluble con las grasas y por lo tanto lo elimina. La recomendación en general de la OMS y de los Centros de Control de Enfermedades es el uso de alcohol gel únicamente en situaciones donde no esté disponible agua y jabón y que después las personas puedan lavarse con agua y jabón. No es recomendable el uso de ningún otro producto químico en la piel por los daños que puede tener, dermatitis atópica, dermatitis por contacto o inclusive quemaduras o corrosión, por ejemplo, el caso de las sales cuaternarias de amonio que utilizamos para la limpieza de superficies no se puede utilizar en manos porque causan quemaduras graves, al igual que el hipoclorito de sodio. Así que no, lo más efectivo para cualquier enfermedad transmitida por virus o inclusive enfermedades transmitidas por alimentos es el lavado de manos. Muchas gracias, Alejandro. Para Óscar, ¿qué tal un diseño de ventilación natural vertical, es decir, impedir que el aire circule horizontalmente? Interesante, fue un planteamiento que también nos hicimos en la oficina y pensábamos precisamente en provocar esta ventilación de forma perpendicular hacia el piso para provocar que las partículas cayeran, pero también entendimos de que así como hay partículas que pueden ser pesadas, también hay partículas que son más livianas y que lo único que puedan hacer es que nada más generar este movimiento de forma interna en el ambiente sin que salga o que caiga completamente al piso. Nosotros sí consideramos de que la recomendación más efectiva es provocar de que el aire circule de forma horizontal para que estas o caigan las pesadas y las demás puedan salir completamente del ambiente. Pero sí, fue algo que estuvimos planteando por ahí. Muchas gracias, Óscar. ¿Alguna duda adicional?
Bueno, esperemos unos minutitos más si hay alguna otra duda y si no, damos ya por cerrado esta charla. A veces aprovechamos para adelantar un poquito. Yo quisiera nuevamente agradecerles por la invitación y este espacio para hablar de la red de espacios seguros que estamos junto con Intertech trabajándolo. Y los invitamos a que se acerquen a nosotros, a que conversen, a que nos den opiniones, correcciones incluso. Esto es un tema nuevo, así que todo el tiempo estamos investigando, todo el tema nos estamos actualizando y todo es bienvenido. El interés genuino que tenemos por hacer una colaboración a la comunidad es real. Lo que queremos es siempre comunicar, trasladar información que sea valiosa para todo el mundo y que, pues, ahí sí que en conjunto podamos mejorar la situación en la que nos encontramos. Así que muchísimas gracias por el espacio, por permitirnos aquí hablar un poco, enriquecernos todos con este diálogo, tanto a República Inmobiliaria como a FERCO. Y obviamente a Intertech, que son nuestros compañeros en esta aventura. Gracias, Oscar. Sí, un tema bastante interesante, muy buenos comentarios, la verdad. Es un tema que actualmente, pues, desafortunadamente nos cogió sobre base. En algún momento, pues, nunca pensamos que eso iba a pasar y, pues, ahora debemos adecuar nuestros espacios. También invitarlos, pues, en FERCO hay una cantidad de materiales que les puede servir en este momento. Incluso ahora que mencionaban el tema de sistemas en baños, podemos nosotros también asesorarlos puntualmente, porque ya la gente no toca tampoco muchos materiales. Entonces, pues, lo que quieran en producto de novedades, podemos nosotros ofrecer toda esta gama de productos que son bien interesantes. Sí, es muy cierto. Y también sumar también el hecho de que es importante consultar con especialistas y con profesionales. Ya se los decía anteriormente, estamos bombardeados de muchísima información y ya hay ciertas soluciones que de repente nos encontramos en redes que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que hay que tener cuidado, uso, por ejemplo, tecnología UV. Es muy efectiva, pero hay que tener mucho cuidado y hay que tener muchísimas atención, capacitación a las personas que lo vamos a comprar, implementar y a manipular. Entonces, hay que acercarse, hay que informarse y hacer esta solución de forma integral. Eso es muy, muy importante. Gracias, Oscar. No hubo más preguntas. Entonces, Okay. Muchas gracias por la información. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Cualquier duda, con gusto, están compartiendo que en YouTube vamos a tener esta presentación en República. Entonces, bienvenido también los comentarios allí. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.